señores, parece que no le falta mucho. En lo que viene está centrado, compadre. El toro está centrado, pero ahí está Leobardo Mesa, que no le confirma el momento exacto para que se pueda montar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señoras y señores! Nene Villa presente en Aguacaliente con estos ejemplares, hermano. Es el primero y ya lo trae de cargo. El jinete viene de lado. Viene con la carga ladeada, señoras y señores. Como ustedes lo están viendo, pero en un movimiento inesperadamente se repone. Esta es demasiada monta como para que el público no aplauda. Jinete que se coloca de nueva cuenta en el lugar adecuado. Y luego recibe los cabezales ahora el toro. Chao, fuerte el aplauso, bonito, fuerte. Saludos a la Cuiji y a su parvada. ¡Vámonos! A ver, Martín, ¿no? No me cuentes porque le fuchiló al ganadero, ¿eh? Señores, se acaba este sol y si no sale, hay que soltar el toro. ¡Fuerza, señoras y señores! Allá aparece el loco. Es el loco. Jinete que siente el impulso, siente el golpe y el jaloneo del cuerpo de este ejemplar, musculatura viva. Ahí está disfrutando de un gran jaripeo, de una buena monta. El jinete de pierna larga abraza y aprieta bonito, ensartando las espuelas en las costillas y no le panza como muchos piensan. Hay que darle chance, hay que darle chance de un episodio más. Parece que ya tiene lazo, se acaba la monta en este momento. A partir del lazo, esto es otra historia. Con mucho cuidado, mucho cuidado. No hay que bajarse cuando el toro esté en movimiento porque por organizar desde la distancia este bonito evento de esta gran cuadrilla de jinetes. Hoy no está con nosotros, hoy no está aquí, pero esperemos verlo el próximo año. ¡Falta! ¡Lo vamos con la monta! Allá aparece este gran jinete, es el grandísimo Fogatas contra el Rascanubes de los toros desquierados en Nene Villa, de allá de Puerto Vallarta. Un toro barroso, cuatesón maravilloso, que viene con levantamiento espectacular de exteriores. Allá pidiendo el lazo, dice el jinete. Venga el lazo, venga los cabezales, mis valientes, con mucho cuidado. No hay que enredarlo porque al momento de bajarse se quedan pegados. Y el... Venga, venga, el ahijado de Melaque Fernando Vega contra el hacendado. ¡Venga, señoras y señores! Ahí aparece este sensacional ejemplar, un toro mayo de allá del rancho de los desquedados. Ahí está este gran jinete buscando, por supuesto, arrojar a este jinete hasta el suelo. Y ahora completando el lazo, que está descendiendo poco a poco los reparos. Un toro que de repente tiende a juntar las cuatro extremidades y que lanza ahí, queriendo los últimos riscos, los últimos saltos, los últimos reparos. Se baja. Ahora se quedaron con un tejuino. Cuando alguien no
nunca tiene y llega a tener. De sonar en este es el equipo de sonido. Muchas gracias a la señora Fanny por la invitación a esta fiesta, por conducto de Tony Vázquez, de Jaripeos de Adrenalina. ¡Fuerza! Y allá se viene, con las manos al viento, jinete de pierna larga y delgada, es el pelopino, pelopino que está soportando estos calores, allá donde el ejemplar alcanza a agarrar el carril imaginario. Se viene lanzando el sombrero de la victoria. Aguante, tiene otro. Vale. Por si acaso tenía. Una amiga de Suecia. Viene, vea nomás. Levante, se anima. Ahí aparece Misael montando a este criminal. Criminalmente lo deja ir. Se va el jinete. Un toro de llaves largas. Este ritmo. Ahí está Chavita Silva, señoras y señores. Póngale atención. Lo vamos a la última monta. No funcionó. Vamos a la monta. Terminar el jaripeo, hay la forma de ser.